Gracias por sintonizar el segmento La Entrevista. Hoy platicaremos acerca de la propiedad intelectual y el trabajo que realiza el Ministerio Público para contrarrestar los delitos que surgen relacionados con este tema. Nuestra invitada especial es la licenciada Rosana Pérez Müller, fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muy buenos días por esta entrevista. Mi nombre es Rosana Lucrecia Pérez Müller. Soy fiscal de sección de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual. Licenciada, quisiera iniciar esta entrevista abordando el tema de propiedad intelectual para que podamos poner en contexto a nuestra audiencia. ¿En qué consiste la propiedad intelectual? Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a toda la gama creativa de la persona, la cual a través de los diferentes contextos internacionales, acuerdos y la legislación actual guatemalteca se ha incrementado, bueno, no se ha incrementado, siempre ha existido, pero hemos puesto en práctica la efectividad de la protección de la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual nos referimos a dos grandes grupos. Por un lado tenemos los derechos de autor y derechos conexos y por el otro lado tenemos los derechos de propiedad industrial. Cuando hablamos de derechos de autor y derechos conexos estamos hablando del área humanista y cuando hablamos de derechos de propiedad intelectual estamos hablando de la industria y el comercio. En términos generales, ambos protegen el intelecto humano. A raíz de la explicación que usted nos brinda, indudablemente el tema de propiedad intelectual es muy amplio e interesante. Cuéntenos ahora, por favor, el trabajo que realiza el Ministerio Público y cómo surge esta iniciativa de tener una fiscalía que atienda específicamente estas investigaciones. Bueno, a raíz, como le digo, de los acuerdos internacionales y la legislación guatemalteca, en el año 2021 se crea la Fiscalía de Propiedad Intelectual a efecto de proteger los derechos de autor y la propiedad industrial. Cuando hablamos de derechos de autor, nos referimos a tres grandes grupos, que es el literario, el artístico y el científico. Cuando hablamos de lo literario, estamos hablando de los libros, poemas. Cuando hablamos de lo artístico, estamos hablando de los autores, las interpretaciones. Cuando hablamos de lo científico, estamos hablando de todos los estudios que se realizan para mejorar una obra, como unos mapas, como hablamos del área geográfica, cuando hablamos de compendios de leyes. Este grupo también alberga dos derechos, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Cuando nos referimos a los derechos morales, es el reconocimiento de la paternidad de la obra. El derecho que tengo yo para que todo mundo indique que esta obra fue realizada por mi persona. Esto tiene también varias protecciones porque son derechos inherentes a la persona, son inembargables y son irrenunciables. La ley protege toda la vida del autor y hasta 75 años posterior a la muerte del mismo. Y cuando hablamos de derechos patrimoniales estamos hablando de lo que yo puedo hacer con la obra. Yo la puedo tener inédita toda la vida o puedo comercializarla, cederla, donarla, hacer lo que yo considere conveniente con el derecho patrimonial que me asiste de la obra. Cuando hablamos de propiedad industrial nos referimos, como le indiqué, a la protección intelectual en el área de la industria y el comercio. Aquí tenemos pues los signos distintivos que son las marcas, tenemos las patentes de invención, tenemos los modelos de utilidad, tenemos los modelos industriales y también tenemos la protección del secreto empresarial. Cuando hablamos de marcas, es todo distintivo, puede ser palabras, frases, oraciones, que identifiquen una marca o un servicio. Como por ejemplo, cuando vamos en la calle y que miramos una M, todo el mundo sabemos de qué se trata. O cuando, por ejemplo, miramos una estrella roja con un fondo blanco, sabemos perfectamente a qué nos referimos. Eso estamos viendo las características de lo que es una marca. Cuando hablamos de patente, una patente es la protección legal que el Estado le brinda a un invento que tiene una utilidad para un servicio o para una empresa, y la cual está plenamente protegida. Es la creatividad, la invención de la persona que está protegida. Cuando hablamos acerca de los modelos de utilidad, estamos refiriéndonos a todas aquellas
innovaciones que surgen de la patente. Por ejemplo, yo tengo registrada la marca Nike. Dentro de la marca Nike vengo y hago una innovación dentro de la suela de la misma. Tengo que venir y registrar, patentar la innovación que se hace. Este es un modelo de utilidad a efecto de que no lo puedan utilizar y ser protegido. Las patentes tienen una protección de 20 años. Las marcas tienen una protección de 10 años, las cuales pueden ser renovables indefinidamente. Ahora las patentes a los 20 años. Los modelos de utilidad de la misma forma tienen una protección legal de 10 años. En esto, desde el momento en que sale el modelo de utilidad, la ley le permite 3 años a efecto de poder patentar el mismo. En estos 3 años tiene la protección legal. Después de estos 3 años, si no realiza la patente correspondiente, pierde el derecho correspondiente. Los diseños industriales, cuando hablamos de diseños industriales, estamos hablando de todos los dibujos que pueden ser utilizados en el contexto de ropa, en cualquier otro tipo de implementos deportivos. Y cuando hablamos del secreto empresarial, estamos hablando, así como su nombre lo dice, ¿verdad?, todas aquellas fórmulas que son guardadas sigilosamente para que no puedan ser utilizadas o conocidas en dominio público, como por ejemplo la Coca-Cola o Pollo Campero. Estas son las grandes diferencias entre los derechos de autor y los derechos conexos. Siempre mencionamos en este segmento que la parte valiosa es poder informar a la población y creo pertinente que podamos contarles cuáles son las formas más comunes en que se puede cometer delitos contra la propiedad intelectual y cuáles pueden ser las penas asignadas a quien sea sorprendido cometiendo alguno de estos delitos. Gracias. El Código Penal de Guatemala contempla la violación a derechos de autor, que contempla una pena de 1 a 6 años. En el artículo 274 y en el artículo 275 contempla la violación a los derechos de propiedad industrial. En los delitos de derechos de autor o de derechos conexos, pues hay 22 divisiones en las cuales puede incurrir cualquier persona que comete un delito en contra de los derechos de autor o de la propiedad intelectual, y de la misma forma también con los delitos contra la propiedad industrial. También se contempla los delitos informáticos, siempre y cuando tenga varias características que son las que la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad Intelectual son los que investiga y procesa. Licenciada, platíquenos acerca de algunas diligencias, investigaciones o trabajo que ha realizado esta Fiscalía para poder investigar y conocer delitos que se relacionen con la propiedad intelectual. Mira, hay varios. Por ejemplo, también con los derechos conexos, que tal vez aclarar un poco a la población qué es el derecho conexo, que el derecho conexo pues es el que deriva de la interpretación de una canción, de una obra de teatro, de una radiodifusión. Estos derechos, que si bien no están establecidos como de autor, son conexos y también la ley protege a este tipo de artistas. Como por ejemplo, el caso de Ricardo Arjona, que realiza junto con la cantautora guatemalteca Gaby Morelo, Fuiste Tú. Ambos, Ricardo Arjona tiene el derecho, por ser el autor e intérprete también de la obra, igual que Gaby Moreno. En el caso del maestro Paco Pérez, en su obra Luna de Xelajú, que ha sido interpretada por diferentes artistas guatemaltecos, por ejemplo, el último, la cantautora guatemalteca Gaby Moreno, que interpreta Luna de Xelajú. Tanto Paco Pérez como Gaby Moreno tienen derechos de autor y ella, por haber interpretado, tiene los derechos correspondientes. Igual también tiene los derechos el fonograma y la radiodifusión que se hace de esta obra. En ese orden de ideas, estos son los derechos de autor y derechos conexos. Para poner un ejemplo en los delitos de derecho de propiedad industrial, podríamos hablar de uno de los casos que fue investigado el año pasado por el Ministerio Público, en el cual en redes sociales estaban promoviendo una marca de medicamento denominado Desrem, que es un derivado del Remdesivir que se utilizaba para el COVID. Esta persona lo promovía en redes sociales
Se recibió la denuncia, se hizo la investigación correspondiente, se efectuó el allanamiento correspondiente y se le incautaron también producto de Remdesivir. Este Remdesivir es utilizado para el COVID, pero las cantidades que tenía eran insuficientes para ello. Él lo que estaba haciendo era estafando a la población con este producto. Esta persona fue condenado a 7 años de prisión el mes pasado. Este es un espacio para que pueda enviar un mensaje a la población. Gracias, el Ministerio Público está innovando en la investigación de los delitos contra la propiedad intelectual, mejorando los tiempos de investigación respectivo, a efecto de que la población guatemalteca tenga la confianza respectiva y acercarse al Ministerio Público y denuncie. Independientemente, se sugiere que conozcan la normativa para conocer sus derechos y sus obligaciones, a efecto de no ser víctima como agraviado o no ser sujeto a proceso penal por violaciones a derechos de propiedad intelectual. El Ministerio Público tiene la oficina de atención permanente las 24 horas del día y tiene también la aplicación de denuncias electrónicas a efecto de que desde la comodidad de su casa usted pueda utilizar la plataforma y presentar la denuncia. Con mucho gusto estaremos atendiéndoles. Muchas gracias. Licenciada Rosana, muchas gracias por su tiempo para compartir con nosotros en este segmento. Indudablemente la información acá compartida es de mucho valor para nosotros y para nuestra audiencia. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Recuerde que es muy importante conocer nuestros derechos y obligaciones para que nuestras acciones no recaigan en delitos. Soy Silvia López, hasta la próxima.